sacándome la foto. Hace frío, doctor, ahora, ¿eh? Está haciendo frío. El problema más grande es que tendría que sacar los zapatos. La otra vez que vine, como iba a ver, no vine con sandalias. Ah. Y ahora se me tapó el frío. No, está nervioso él. Él sí, está loco. Porque que le hayan caído con un celular firmando. Sí, no, me sacó foto, ahora está hablando con el gendarme. ¿Sí? Con la prefectura. ¿No puede hacer nada? No puede hacer nada. Y ojo con lo que va a hacer con la foto. Ojo. ¿Él? Ojo. Ojo. Domingo.
mil personas. Mil. Mil hoy. Personas. Mira, ¿qué fue a hablar con los Germández? ¿Con el Germán? Sí, con la de prefectura, sí. Fue a hablar. ¿Ya se fue? Ahí viene, ¿no? Ahí viene prefectura. Ahí me bajó de rosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo anda, maestro? ¿Usted tiene identificación? Sí. ¿Me permite, por favor? Todo suyo. ¿Usted me da? ¿Está filmando? A ver. Ahora sí. Escribana, ¿está anotando? ¿Está anotando, escribana? ¿Cómo que tengo que atender el teléfono? ¿23? 25. Vamos. 2-5. Sí. Sexto nada. ¿Qué es esto? ¿Capital? Capital. 34. Dígame, ¿qué es lo que está haciendo? Estamos con la escribana levantando un acta. ¿Un acta? Un acta. La escribana. La escribana. ¿Usted es la escribana? Se presente, por favor, como escribana. Sí, sí. ¿Tiene carnet, por favor? Sí. ¿Se la acredite como escribana? Sí, sí, lo tengo. Sí. Sí, por favor. Sí, yo estoy acá con la escribana. No. Ahora yo estoy acá con la escribana, todo bien. Sí, yo no me separé de la escribana, la escribana no se separó de mí. La escribana no se separó de mí, estoy acá al lado de la escribana. Y acá está la prefectura. Por eso al doctor lo llamo y se dice que viene para acá. No, yo estoy al lado de la escribana. Yo he trabajado. Muy bien. Esta se me pasó. ¿Qué pasó? Esta se me pasó, pues. No hay problema, esto es mejor. Ah, bueno. Esto es mejor. Perfecto. Yo sigo a mi cliente. Esto es mejor. Sí, sí. El señor llamó a prefectura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¿Y por qué lo llamó? ¿Y por qué lo llamó? Porque el señor nunca da la cara. Hablé con mi letrado. Doctora, perdón, pregúntele al señor a requerimiento de quién. ¿Qué hago? Yo simplemente porque el juzgado emitió una orden al señor, no puede estar acá. Y no sé quiénes son ustedes, o sea, no están entrando. Yo soy la escribana, no me estoy. No, por eso le están pidiendo la identificación. Pídale al señor, ¿quién va? Señor, ¿a requerimiento de quién, doctora? Que termine con el señor. ¿Quién es su identificación? Perdón, una preguntita nomás. ¿Por qué el señor le vino a pedir a usted? Primero, si me da el nombre de él. Dice que tiene una exclusión del lugar. ¿Quién es usted, el señor? ¿Usted tiene una exclusión de acá? Mentira. ¿Notificado por juzgado? Yo puedo juzgar con el propio. No tengo ningún problema. Tome algo. Deme, por favor, el nombre del señor que no me lo pidiera. Dice, yo acabo de dar todo. ¿Por qué no me lo pide su nombre? Carlos Alberto Tácari. Carlos Alberto Tácari. Carlos, que lo conoce. Pregúntale si está bien, si está bien. ¿Pertenece acá al local? No. Es el dueño del local. No pertenece. Es el dueño del local. Dueño del local. Lo digo yo, Domingo Pitrelli. No sé. Bueno, vamos entonces. Acá lo que me manifiesta el señor dice que hay una exclusión de hogar, del lugar, perdón, del lugar. Yo estoy acá tomando nota de la gente que baja. Con la escribana. La escribana. Sí. A ver. No lo puedo hacer. Yo puedo proceder ante una exclusión. Si acá, en este lugar, usted tiene una exclusión para. No sé si lo pide la dirección como acá, o Waldo Cruz. Perdón, Waldo Cruz, si bien, que no sé si se puede hacer. Tendríamos que tener la nota, ¿no? Claro, bueno. Supuestamente dice que está en los juzgados. Por eso le digo. Más muéstrame la exclusión. Acá la escribana está tomando nota. La escribana la está trabajando. ¿Viste? La escribana está tomando nota. Yo la estoy acompañando. Únicamente una exclusión ahí, entonces ya ahí sí. Yo lo tenía que invitar. La exclusión es que no puede acercarse a más de 300 por 300 metros de lugar. No sé, porque yo no la leí, entonces como no la leí, no le puedo explicar. ¿No? Yo tampoco la leí, a mí nadie me dio ninguna de esas. Claro, usted está trabajando. El señor no la firmó, el señor no tiene ningún problema. Si el señor lo firmó, sabe que no. Por eso, si ya firmó una cosa que está no está procediendo más, ahí no tenemos un problema. Por ahora es un nomás que está por acá circulando, no hay ningún problema. Exactamente, simplemente preventivo. Súbame a la oficina y bájeme el oficio que lo mando acá a mi mano. ¿Qué pasa con mi mano? ¿Hola?
tenía 7.24. Okay. No, está bien, solamente para el oficio de la a los teléfonos de la escuela, ¿está bien?